Wherever Tomorrow. ¡Hey, qué pedo, cachorros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento porque, como ya lo vieron en el título, hoy tenemos un gran invitado y la verdad es que estoy muy emocionado. Vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente. Tipos de personas, las que son muy buena vibra y las que están jode y jode. Oye, perdón, nada más una. O sea, tengo el tiempo contado y yo vine a hacer mi entrevista y veo que está haciendo tu mamá esta de tu blog y yo te dije, no me voy a prestar a estas pendejadas. Pero pues ni siquiera sabes de qué es, o sea. No, me vale mal desde que sea, güey. O sea, yo no vengo a hacer blogs, yo soy un actor serio. Yo soy un actor que solamente habla de sus personajes y solamente voy a hablar de mi película Camino a Marte. Este, güey. Pues, espérame, va y ahorita le. Tómate tu tiempo, pues. Sí, pero. Y es un clásico cuando estás con tus amigas. Amiga, ¡ay, mira que me gusta! ¿Qué tal está? Yo te dije que no me voy a prestar estas pendejadas. No sé, ¿quién me puso la peluca, güey? O sea, fui al baño y de pronto... Chingada, madre. Luis, no me voy a poner pelucas en tu pinche blog, güey. No me voy a poner pelucas. No me voy a poner pelucas, güey. Me cagan las putas pelucas, pero y no me voy a prestar estas pendejadas. Parte, yo vengo a hablar de mi película nada más, ¿ok? Bueno, pero es parte del blog. No mames. Chava, ¿no? Es cabrón. En el profesor y pues tú corres, ¿va? Ok. No, pero no voy a usar la peluca, güey. Yo soy actor. Yo puedo. Pero tú vas a ver. Tú, sin peluca, tú vas a ver que soy una mujer. Ok, pones aquí. No, voy a ponerme la peluca, güey. Pero yo... es que es innecesaria para. No se necesita, güey. No me la voy a poner la pinche peluca, güey. Se te cayó, hermano. No, se te cayó, hermano. Yo puedo actuar como mujer sin peluca. Yo no soy efectista como tú, cabrón. Ok, ya. Vamos a hacerlo. Bueno, pero nada más agarra la pulsera de. ¡No! ¡No quiero peluca! ¡Ya, puta! ¡No quiero puta! ¡No quiero pelucas, güey! ¡Chingada madre! ¡Pero es para! ¡Es para el personaje! ¡Se ve más cagado! ¿Qué lo gozas? Sí, nomás es cosa de... No, entiendo. ¿No? Perdón, les quiero pedir una disculpa por como me puse. Generalmente no me pongo así, lo que pasa es que no he dormido bien. Estoy con un tour de promoción muy exhaustivo. Sí, se ve. Estoy cansado, pero ya recapacité. Y yo estoy aquí para hacer lo que tú quieras. Tu público merece que yo esté abierto a todas tus ideas. Está buenísimo. Y pues, sí. Vamos a darle, ¿va? Chingón. Chido, vale. Me encanta estar aquí, te amo. Más, ponte acá. Así. Acá a la izquierda. Más, poquito más. Poquito. Ahí. Pues que ahí sales todavía. ¿Quieres que me ponga la peluca otra vez? Sí, pero nada más yo te digo cuando pongas la peluca, ¿va? Va, me encanta. Sí, pero... la verdad es que me encanta caracterizarme, me encanta ponerme pelucas, no sé, creo que es increíble. Tu manera de actuar me encanta. Bueno, vamos a hacer la parte en la que así estoy como súper celoso. Ok. Y tú eres como mi novia. Ok. ¿Va? Yo soy como tu novia, ok. Ajá, ¿va? Pero ¿cuál es la ¿va? Situación? O sea, ah, que a ver, es que no me estás entendiendo. O sea, yo soy actor de método. A mí me tienes que dar contexto, me tienes que explicar cuál es la situación, quién soy yo, o sea, quién es mi personaje. O sea, eres mi novia. Sí. ¿Cuántos años llevamos de relación? Uno. Okay. Sí. Okay. ¿Dónde nos conocimos? O sea, ¿sabes? Eso es lo que yo necesito. Yo necesito contexto para trabajar. Sí. Si no, solo hago mamadas. Sí, no, sí, si sí, tú sí. Me explicas bien la situación, vamos a hacer algo chingón. Tu video va a tener más vistas. Pero si hacemos una mamada improvisada... Sí, no, perdón, no. Sí, yo tuve la culpa, pero... Okay. O sea, es mi novia, llevamos un año de novios. Ok. Y nos conocimos en la escuela. ¿Qué tanto cogemos? O sea, ¿ya bajó el sexo o todavía estamos cogiendo todo el tiempo? Ya bajó y ya como que... ¿Una vez a la semana? Ajá, más o menos. Okay. ¿Va? Entonces viene aquí el amiguito. Nada más tu amiguito. ¿Y el amiguito quién es? Un amigo que está guapo, pero que tú dices, ay, no, nada más es mi amiguito. Va. Okay. Es que no, me parece una mamada. O sea, no puedo actuar así, güey. Pero te estoy explicando. Perdóname. Yo vine a hacer una entrevista y no voy a prestarme estas pendejadas. Pero, no. Perdóname. No, Luis Carlos. ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! No hay maquillaje aquí, güey. A ver, ok. Tenemos mitad vlog y mitad entrevista. Uh-huh. Va a estar cagado, ganar, sí, ganar. Sí, va. ¿Va? Claro. Va, pero nada más así, salte poquito, hermano. ¡Oh, güey, mira! ¿Por qué no haces videos como antes? Si a mí me gustaban más los de antes, ya no eres el mismo de antes. A mí me gustaban más cuando tenías menos suscriptores, güey. Perdón, güey, no mames. O sea, es que estás cabrón. O sea, te lo juro que voy a tratar de no interferir con tu vlog, pero no te creo nada, güey. Pero es que es como una... No. Sí, pero tú haz de la verga, güey. Tu personaje supuestamente es como Barrio, ¿no? Pues es como un fan tonto. Sí, pero ese acento que haces está súper pasado. O sea, la gente no habla así. Sí, habla. No. Estás haciendo una caricatura de cómo habla la gente. O sea, tienes que ser mucho más observador de la gente. Vete al metro, güey. Ve cómo habla la gente. Estás haciendo una caricatura. Y eso no funciona. Pues, pero está bien, o sea. No. A la gente no le va a gustar. ¿Cuántos pinches views tienen tus videos, güey? ¿6? No, pues sí, hay veces que llega al millón, al 2 millones, 3 millones. Hay uno con 30 millones, de hecho. Bueno, pues entonces sigue así, está chido. ¿Sí? Bájale un poquito, o sea, bájale un poquito al acento. No sé ni por dónde empezar, pero por lo pronto, bájale al acento. ¡Acción! ¡Oh,
whatever. A mí me gustaban más tus videos antes, porque, no manches, ahorita ya están bien rebuscados. A mí me gustaban más como más naturales, más tú, así como que eres más actuado, o sea, a mí me gusta más con... Está mejor, o sea, sí creo que está mejor, pero lo que no entiendo es que no entiendo tu concepto, güey. ¿A quién estás hablando? O sea, le estás hablando a la cámara, ¿no? Uh-huh. O sea, la actuación tiene que ver con reaccionar a un estímulo. Tendrías que tener... Pero a si otro estoy solo... Frente. Pues, güey, te va muy bien con tus videos, ¿no? Págale un pinche actor para que estés haciéndolo con alguien más. O sea, no seas tan egocéntrico. No, pero, o sea, tu show no tiene que ser solamente pero, sobre ti. Bueno, entonces me ayudas. No. Mira, nada más tienes que decir esto. Ajá. Y ya yo te digo, ¡ey, ahí viene tu novia! Y tú, ok. O sea, cuando te diga yo, ¡ahí viene tu novia! Y tú, y te vas corriendo. Sí. ¿Va? ¿Tú me das acción? Ajá. Va. Camino a Marte es una película bien interesante. Es un road trip de dos amigas que van desde Tijuana. ¡Tu novia! Sí. Van desde Tijuana hasta Alhambra, que es una playa paradisíaca, donde se encuentran a este tipo tirado, que es mi personaje. ¡Tu novia! ¡Ahí viene tu novia, güey! ¡Vámonos! Bye. Chido. Y entonces se estrena el 1 de diciembre en todos los cines del país y no se la pueden perder bajo ningún motivo. O sea, te iba a decir, ahí viene tu novia y tú corres. Ah, ya te entendí. Ok, va, ok, va. Vamos otra vez. Es una película de Humberto Hinojosa. Pero está mi amigo Camila, Sodi y Tessaia. Y ahí viene mi novia. Tessa es la que sale de mi novia. Y ya. ¿Te quedó bien? Sí. Yo creo que sí tenemos futuro tú y yo, ¿eh? Creo que sí, vamos, güey, a poder hacer cosas. Yo creo que aquí empieza una sociedad que va a pasar con YouTube. Sí. Con los millennials. Pues ya. Con los chavos. Ya, quedó con esto. Okay. ¿No? ¿Sí era lo que estabas esperando? Sí. O sea, a mí se me hizo muy como cagado. Okay. Y sí me ayudó mucho lo que me dijiste. Sí. Ay, otra cosa diferente. Claro. Acuérdate de bajarle el acento. O sea, trata de ser mucho más natural. O sea, no digo, ¡oh, whatever! ¡No! No. Sebas. Oye, y por... trata de escuchar más al otro. Okay. La actuación tiene que ver con escuchar. La actuación es el otro, ¿no? Es actuar. Reaccionar. Okay. Y por último, algo que igual no has dicho y no te he preguntado es tu película. Ay, claro, a eso venía. Claro, mi película se llama Camino a Marte. Se estrena el 1 de diciembre en todas las salas del país. Es una película muy divertida, okay, muy cagada, muy conmovedora. Lleven Kleenex porque lloras, cabrón. Ah, y sí. Bueno, también pueden llevar Kleenex por otras cosas, ¿no? Pero claro, claro. Porque... Porque es muy sentimental. Muy y sentimental. ¿Cuándo sale? El 1 de diciembre, en todas las salas del país. Sí. ¿En todas las salas? En todas las salas del país. No importa si es en Akumal, ahí va a estar. Neta. Bueno, pues vamos a verla. La verdad, muchas gracias por... No, hombre, no, a ti por la invitación. Qué bueno que te gustó todo este concepto. Yo creo que estuvo muy bien. Otra vez pido una disculpa por los exabruptos que haya tenido, pero estoy medicado y hoy no me tomé. Sí. Pero bueno, cuídense mucho, vamos a ver Camino a Marte, que además es una película muy importante para ti, ¿no? Me comentaste. Sí, es muy importante. Muy importante. Y pues muchas gracias. Gracias. Sí. Es que me está dando. Bueno, corta. Vamos a hacer la entrevista ahora. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Esto está mejor, ¿no? O sea, ya es lo que habíamos pactado, ¿no? Hacer la entrevista. Está chido. ¿Ya ahora, estás? Ahora, vamos a hablar de la película ahora sí. ¿Ya estás? Sí. Voy, que me estoy cambiando para la entrevista. Dale, tómate tu tiempo. Ah, listo. Le damos, ¿no? Ahí está. Listo, las preguntas. O sea, ¿en serio vas a...? No. La compu la dejo abajo. No. O sea, ese es... ¿No vas a entrevistar así? Ah, pues sí. ¿Qué no te gusta ver? No, está bien. Una rosa. Ah, tú dices de... Ah, no, pero es que no es cualquier playera, ¿eh? Es la de gala de la selección rusa. Ya. Esta es... Está muy bien. Casi nadie la tiene. Como tú estés cómodo. La tuya también está padre, ¿eh? Sí, claro. Ahorita te voy a dejar una. Para que lo uses en todos tus vlogs de por vida. ¿Ya está grabando? Sí, está grabando. Okay. Vamos a grabar en 10. ¿Sí se lee bien ahí el Camino a Marte? Sí. Va, grabamos en 10, 9, 8, 7, 6. Perdón, tienes que contar desde el 10. O sea, güey, no mames. Tu pinche cámara es como un iPhone, güey. O sea, ¿con qué la vas a sincronizar? Pues... con... O sea, es acción. Vámonos ya, la chingada. ¡Acción! Hoy estamos aquí con uno de los mejores actores de México, así es, Luis Gerardo Méndez, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué chido, qué amable. Contento de estar aquí. ¿Sí? Gracias. Oye, por vestirte así, me encantó tu outfit, está súper chido. Muchas gracias. Me encanta esa playa. Primera pregunta, Luis Gerardo, ¿qué se siente ser actor? Pues se siente bien, es muy bonito, es muy especial, ¿no? Es como mi pasión desde que estaba en la prepa, en el taller de teatro me sentí muy feliz. Ahora sí van las preguntas fuertes, ¿eh? Sí. ¿Cómo te fue grabando Camino a Marte? Bien, fue una bonita experiencia, filmamos desde Tijuana hasta Balandra, la llamó ahorita en La Paz. Sí, estuvimos filmando 5 semanas en este Volvo viejo, que es donde están los personajes todo el tiempo, ¿no? Recorriendo las dunas y el mar. Y en estas dunas y el mar es donde establecen el nuevo estadio, supongo.
¿Cuál estadio? Cuervos en Nuevo Toledo, ¿no? Ahí ascienden. No, te estás confundiendo, eso es... Perdón. Estás hablando del club de Cuervos. Perdón. Ahí es donde ascienden los Cuervos Negros de Puebla de Nuevo Toledo, ¿no? Son Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo. Ahí está. Puebla, pero... Va a estar buena, entonces, porque yo sí me quedé como de... ¿Qué hubo con este güey? No, ¿Qué le va a pasar? Perdón, te estás confundiendo, cabrón. No sé si podemos cortar para que retomemos. O sea, hablando del club de Cuervos, que es la serie de Netflix. No necesita promoción, ¿sí? Todo el mundo la ve. Ajá, sí, yo ya la veo. Soy fan. Ahorita uno es el profesor del Camino a Marte. Ah, y si me pongo la de Cuervos. No la tengo, pero igual después me la pongo. Ya no hay, están agotadas. Ok, entonces esta película no tiene nada que ver con Club de Cuervos. No, no tiene nada que ver. O sea, me extraña que te hayas confundido. ¿Cuándo se estrena? Esta película, Camino a Marte, se estrena el 1 de diciembre en todos los cines del país. Es una película muy divertida, muy conmovedora. La gente se la pasa cabrón. Pero ¿cómo sabes si no se ha estrenado? Fuimos al Festival de Cine de Los Cabos y ganamos el premio del público. Hicimos un estreno en Monterrey y la gente salió muy contenta. O sea, en Monterrey va a pegar. En Monterrey va a ser. En DF todavía no saben, pero ni en Guadalajara tampoco, ni en Mérida, ni en Tabasco. Monterrey va a ser hit. Monterrey va a ser y Los Cabos. Sí, Los Cabos van a estar llenos. En México depende de lo que digas cuando la veas tú, porque tú eres Dios. Ah, no manches, que te diga esto. Les cago mucho. Sí. Dale. Ah, bueno, se va a estrenar en todos lados. Sí. En todos los cines. En todos los cines del país. Es una película. Perdón, es que me desconcentras muy cabrón con tu corbata azul. Perdón. Espérame. Sí. Más formalón, ¿no? Bueno, te voy a contar. Camino a Marte se trata de dos chicas que hacen un road trip desde Tijuana hasta esta playa y en el camino se encuentran a un güey tirado en la carretera. Es mi personaje. Ajá. Y está todo golpeado, está todo puteado, está sangrando la cabeza. Lo ven tan mal que lo suben al coche para ayudarlo. Y este güey no habla. Y ellas no saben si se golpeó la cabeza o si se le pasaron los ácidos. O sea, no saben nada. O si tiene alguna condición mental. Nada. No puede hablar, ¿no? Y cuando por fin puede hablar, este güey les dice... No soy de aquí. O sea, era de Monterrey o... ¿Sí? A lo mejor en un lugar un poquito más lejano. Ajá. De Monterrey. ¿Y ¿Por qué estás tan obsesionado con Monterrey? No, no sé, porque me dijiste que estaba chido. Oye, pero bueno, déjale, digo a la gente que no pueden ir a verla. Perdón, es que me llegó un mensaje de aquí de WhatsApp. Estás en Facebook mientras me estás entrevistando. Es que esta foto que es un meme que es. Bueno, para toda la gente que puede ir a verla, pues que vaya. Mm-hmm. Si no, acá abajo les voy a dejar el link de descarga para que ustedes puedan... Ahí... No mames, pendejo, no, güey. ¿Cómo que le vas...? No... No, córtale, ¿por qué no? Pues porque no, güey. O sea, eso es lo que hace que la pinche industria esté jodida. Ah, ¿tú eres los cabrones que ven Club de Cuervos en YouTube? No. ¿Qué voy a hacer eso yo? Güey, ¿sabes cuánto trabajo cuesta hacer una película para que tú estés dando ahí el pinche link para que la gente la vea gratis? Pues como 2 horas. Es el trabajo de miles de personas, güey. Miles. Bueno, a lo mejor no miles, pero como 100. Pero que vayan al cine a verla. Ah, no, esto afecta al cine, al, ¿no? Totalmente, a la industria, es muy irresponsable, güey. Es una película mexicana, güey. Es una película mexicana. Y... Ah, 100% mexicana. Sí, el cine nacional. No, pues hay que apoyarla. Es muy complicado de hacer, güey, como para que tú estés poniendo ahí la liga ahí para entonces, que gratis. Entonces, esta película sale Carla Souza, de cine mexicano. No, Carla la amo, es mi hermana, pero no sale en esta película. Ah, no, es Linda Derbez, eso sí. ¿No? Tampoco sale, sí. No. Bueno, sale Joaquín Cosío. Ese vecino. No, tampoco sale Joaquín Cosío. Marta y Gareda. No, o sea, sale que, Marta, sí, no sale, sí, Marta. A ver, salimos, ya te dije 2 veces, güey. Salimos Camila, Sodi, Tessa, ella y yo. ¿Ya? ¿No, no es suficiente con eso para ti o qué? Omar Chaparro sí sale. No. Va a ir a la premier, pero no sale. Hay algo muy importante, Camino a Marte, que te tengo que decir a ti y a todo tu bonito auditorio, que esta película la tienen que ver el primer fin de semana porque es una película muy spoilereada. O sea, si no vas a verla, te la van a arruinar porque tiene muchos giros de tuerca. Claro, claro. ¿Sabes? Y mi personaje es ahí una cosa medio rara que si te tardas mucho te van a decir quién es y te van a arruinar. Ah, entonces tienen que ir a verla luego, luego. Chinga. Oye, ¿y sale tu hermana en esta película? ¿Cuál hermano? Isabel Iglesias. Es bien enojona. Oye, pero está chida. O sea, no se ve, pero sí está. Porque hay unas escenas que yo vi que no mames, se ve chida. Pero son hermanos, le digo, la Isabel es igual. No querías hacer la entrevista. Si me voy a preguntar una pendejada de Cuervos, güey, me voy a ir. ¿Quién es el manager de este pendejo? ¿Tú? No tiene, ¿no? Bueno, no, me vale verga. Si me voy a preguntar de Cuervos, me voy a ir. Sí, señor. Sí, perdón. No le preguntes por Cuervos. ¿Qué? No le preguntes de los Cuervos. Cuervos, no. Cuervos, no. Otra película para esto. Los dobles. Los nobles. No, y te estoy diciendo. A ver, es la última oportunidad que te voy a dar. A mí me habían dicho, tú habías entrevistado gente muy importante, Derbez había venido contigo. No, pero es que no fue entrevista, ese es lo que te estoy diciendo. O sea, no. ¿Qué? Entrevistas, pues que no, o sea, Derbez hizo otra cosa. ¿Qué hizo Derbez? Una parodia. ¿Cómo que una parodia de qué? De reggaetón.
Estás pendejo, güey. A mí, güey, no mames, no. No me quise poner tu pinche peluca de elote, güey. Pero es que voy a querer hacer un reggaetón. A mí me caga el reggaetón. Me parece una mamada. Ya te dije, yo soy un actor serio. Me vengo a hablar de Camino a Marte, que es mi película que está en el 1 de diciembre. No voy a hacer esas pendejadas. ¿Ven? Mira, nada, te enseño. No sé, a mí el reggaetón me caga. ¿Te caga? Me caga. ¿Sabes qué, ven? ¿Cómo le fue al video con Derbez? 10 millones. Yo no soy mamón. No me gusta mi bailar reggaetón, una cumbia, un electropop. Yo no bailo nunca. Eres un mamón. ¿Qué te cuesta a ti bailar reggaetón, una cumbia, un electropop? Tú no bailas nunca. Es que a mí me gusta el metal hardcore. No niños bonitos que cantan de amor. Los que son tus ídolos no son para mí. Yo prefiero a Judas Priest. A mí me encanta la comida mexicana. Me encanta el mole, me encanta el mole de olla. Me gustan los sopes, me gustan las flautas. El huitlacoche es muy rico también. No, güey. ¿No te entendí nada? Okay. No. Pues me dijiste que era lo que fuera. Sí, no, güey. Pero ahí tú vas a decir de tu película. Ah, ya te entendí. Es que actuó muy cabrón yo, de pronto no sabes cuando sí, estoy. Sí. Hacia el arbolito, ¿va? Bueno, tú. 3.